¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempes. Marito, ¿qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. ¡Le pega! ¡Formidable la comba! La jugada que termina con la clase y elegancia a la que nos tiene acostumbrado. Es el que mejor técnica tiene en la... Ha estado espectacular recuperando la pelota. No sé bien lo que está... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Transporta la pelota a zona de ataque. Miranda. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Antonio Candreva. ¡Pega la pelota! ¡Al palo! Ahí ve el cabezazo. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. ¡El disparo! Una preguntita. ¿Le sacarán provecho a este córner? Miranda. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Uy, lo cerca! Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. Lo hizo desde el punto penal. Antonio Candreva. Oportunidad en este tiro libre. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Y convierte el penal. Marque, en la cancha solo hay un equipo. Antonio Candreva. Awesome.
Desde ahí le va a pegar. Excelente el defensa, aparecido como salvador en el fondo. Viene el tiro de esquina. Puño hacia afuera. Sissoko. Esa pelota regresa. El árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo, sacará la amarilla. Y ahí se queda con la chimbomba. Están preparando un tiro de esquina. Aprovechamos el cambio para ver otra vez el gol. Pelota rechazada con el puño. Ahí está la lucha por el balón. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Antonio Candreva. Sarmi le pega. ¡Ha picado esa pelota! Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Pésimo servicio. Ahí tiene la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡La va a tocar! ¡Gol! Todavía se puede. Ha entrado el descuento. Antonio Candreva. No está solo, tiene compañía. Lo tiene, le puede pegar. Se abre espacio y puede... Una muy buena tapada del arquero. Y al final de todo, tiro de esquina. El disparo. Se cruza bien para tapar. Una muy buena tajada. Se queda con la pelota con mucha facilidad. Esto puede llegar a algo. ¡Sissoko! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. El balón que queda suelto y lo pierde. Pasa la pelota atrás con el arquero. Antonio Candreva. Se viene el tiro libre. Han perdido la posesión de la pelota. Ahí la tiene. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Ahí está! ¡Gol! Todavía hay partido, ¿eh? No los den por muertos. No, señor, no hay que bajar nunca los brazos. ¡Qué hermoso gol! Pasó rozando el travesaño, pero por la parte de abajo. Es decir, fue un golazo. Lex Steiner. Quiere apoyo con un compañero. Antonio Candreva.
Buena presión del defensa, se le terminó la cancha. Joel Campbell. Sissoko. Y ahí se queda con la chimbomba. Carlitos Tevez. Siguen arriba en el marcador y quedan 5 minutos. Antonio Candreva. Muy bien en el fondo, era una ocasión importante. Esa pelota que regresa al arquero. Este encuentro aún no se define. Con el partido agonizando. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Lo frenan y le quieren sacar la pelota. Y el córner puede definirlo todo, a ver si lo hacen. ¿Qué tal si vemos una vez más la repetición del gol? Marito, contame. Esta vez sí que ha tenido suerte, ¿eh? Porque le dio con mucha fuerza y pudo meterla allá. Bien arriba y a la izquierda. Ahí lo ven hasta el momento los tiros de esquina que se han pateado. ¡Ah, qué buena carga! Ha terminado este vibrante partido. Marcador final, 3-2. Llegada a la mitad del torneo, este equipo demostrando que es mejor que la media. Está... ¡Le pega! ¡Formidable la comba! ¡Y ahí le pega la pelota! De rebote. Lo hizo desde el punto penal. Y convierte el penal. Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero los pare. Ahí tiene la pelota, puede ser una... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La va a tocar. La tiene, le puede pegar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una muy buena tapada del arquero. Y al final de todo, tiro de esquina. Ahí la tiene, ahí la tiene. Se abre espacio y puede ser una oportunidad.